Ahora sí que estamos aquí con la Virgen de, ya, del Rosario. Estamos aquí ya con las fiestas patronales de Nuestra Señora del Rosario y los invitamos. Entonces comenzamos con la cabalgata y a la una vamos a salir. ¿De dónde vamos a salir, compadre? Es muy importante. El Ejido San Isidro. El Ejido San Isidro, de ahí vamos a partir para acá, sí, la cabecera municipal. Sí, y a la una nos vamos a juntar aquí en lo que es en los arcos, de aquí de Yera, de la entrada de Yera y para así participar por todas las calles aquí del pueblo principales y bajar la Virgen al lo que es el a esos charros. Que por primera vez va a estar presente por todo el jaripeo, compadrito. Ahí está Nuestra Señora. Ahí está Nuestra Señora. Y después de ahí ya sigue lo que es la callejoneada, ¿verdad? Sí, ese jaripeo y después sigue la callejoneada. Está bueno, pues ahorita vamos a pasar aquí. Celeste, blanco, rosa. Andamos ahorita un poquito ya la carrera. Vamos a grabar. La Virgen de Guadalupe también, las imágenes, bueno, respetando siempre, ¿verdad?, a toda la gente que sigue Escuelas y Cabezas, que también hay muchos cristianos. Bueno, yo soy católico y quiere decir que también soy muy... Compadito, pues ya andamos a la carrera como siempre. No íbamos a coger, dice la carrerita. Mira, huevito con frijolitos. Gracias, oiga. Y pues bueno, chavalón, ¿quién es? Mijol. ¿Es el más chiquitillo que? Sí. Sí, vale, míralo bien serio. Ah, ya te dices un Jäger en la cabecita ahí. Ya, bueno, compadre, pues a comer, porque si no, ¿qué dice? ¿Al ratito qué? Sí, a ver hasta qué hora. Vamos a comer hasta mañana. Ándele, para que vean que así son los eventos. Bueno, vamos a echar un taco. Se siente cuando agarran la parranda con amigos y la banda, sin contar en las buenas rolas pa' bailar. Aquí estamos en los corrales de toros, de ahora sí la cuesta, y era aquí de la familia Torres, y ahora sí que miran la casta, quién es el San Canijos. Pero bueno, hoy van a estar disfrutando también el jaripeo y tenemos lo que es la cabalgata, y bueno, aquí vamos ya alistando los caballos para poder irnos para allá. El potrillito, se llevan a su mamá a cabalgar y ahí está. Se queda viendo a su mamá, mira. Mira, le habla a su mamá. También aventense un pase para seguir la borrachera. Solito, ya sabe. Se volteó. Solito. Ya sabe. Ya sabe qué onda. Parece de Lidia, Ahí lo van a subir. Lo van a pesar, creo. A ver. Me lo van a pesar. ¿700 kilos, miren? Nada más para que vean el pelo de los... Y va para adentro, también va para... Sí. Van a... Deberíamos, porque tengo suerte. Bonitos sus caripeos, también sus valientes charros.
trabajadores, ni se digan. Orgullosamente soy de Tamaulipas. Oiga, ¿lo que están dando aquí, oiga? ¿Tamalitos? ¿De qué son? ¿Soy de picadillo? Picadillo, mire. Ahora sí que antes de arrancar la cabalgata, muy bien. Para que no se vayan a desmayar los cabalgantes. Sí, a ver si no andan crudos, porque si andan crudos, aquí está esta salsa que está bien rica también. Y ahí está bastante tamales. No puede caminar, no quiere comer. ¿Eh? Y para el que ande crudo, ahí tienen salsas. Un pasito de salsa. Esta cabalgata hoy lunes, de Nuestra Señora del Rosario. Ahí venimos. Hoy es lunes y mucha raza, Diosita, el día de hoy. Pues bueno, aquí encabezando Pancho de la Cuesta Hierra, esta cabalgata. Y recuerden, al rato va a haber jaripeo. Y también va a haber por ahí baile con la banda, con una callejoneada más de ratito. Pues aquí está, vamos ya saliendo del ejido San Isidro. Que vienen todos los cabalgantes. Solo para toda la raza que es de Hierra, Tamaulipas. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos. Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡arre porque nos alcanzan! Soy por Tamaulipeco y de Tamaulipas vengo, y de Tamaulipas vengo, soy puro Tamaulipeco. Yo no vengo a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Y es de Bozal. Donde quiera la bochancho y en cualquier chaparro tiendo. Ay, 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 dice por ahí en la playa, los hombres de Tamaulipas siempre mueren en la raya. Soy por Tamaulipeco, de la hacienda del Ribazo, de la hacienda del Ribazo, soy puro Tamaulipeco. Cambio en la calle sin dueño, la tomo y me voy de paso, siempre con la que le pego, corriendo y haciendo el lazo. Ay, 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 dice por ahí en la playa, los hombres de Tamaulipas. Ya arrancamos esta bonita cabalgata de lo que es el fiestas patronales de la Virgen del Rosario aquí en Hierra, Tamaulipas. Y pues bueno, ahora sí el lunes y como quiera se juntó racita para cabalgar. Esto ahora sí que vamos a llegar más nutridos de gente cabalgando. Como pueden ver, ahí vienen niños, señoritas. Y ahora sí que vamos a arrancar aquí de San Juan para adentro. Le van a dar para acá. Se ve la raza. Más hermanos de acá, mira, hay una jovencita, ahí vienen chavalones, comparitos,
Gracias. Ah, mira, ahí traen el whisky, el tequila. ¿Quiere? Ay, pues. Para la sed. Bueno, pues aquí ya van a darle para San Juan. Ya nos vamos a ir llegando más o menos de a caballo. Ahí van a ir alcanzando la cabalgata. Bueno, así que hicieron una parada aquí en la capilla. Es la capilla aquí de San Juan. Dale. Esta historia merece unas letras, pues su vida es de gran trayectoria. No detiene su paso y camina, ni los años borran su sonrisa. Siempre ha de encontrar solución si sale algún problema. Es de Ocampo, allá por Tamaulipas, mil recuerdos en Santa María. Aunque es fuerte el llanto, la doblega por aquellos que ahora están arriba. ¿Cómo no llorar? Perdió un hijo que a diario lo extraña. Suegra, para el cielo se fue, no la olvida. Esas pláticas que se hacían largas, iban juntas a rejuntar leña. Bueno es recordar mientras se vuelvan a ver un día. De repente cruza la frontera, pues allá también tiene familia. Pedro Vázquez siempre la acompaña, siempre juntos a diario los miran. Cariño de más, y eso lo van dejando de herencia. Y ahí le va doña Lidia Rivera Esquivel, de parte de los hijos. Con el amigo Chuntaro. Mira nomás. El cacique de la casa del campesino. ¿Oílo? El dueño de Clementina. Dice casa de Clementina, no, Clementina es linda. Son los que nos forjan con el tiempo. Le gusta ayudar y es guerrera. Le dan gracias por todo, porque a todos les ha dado tanto. Como un homenaje van los versos, pues la quieren y sobra el respeto. En su caminar ellos siempre seguirán sus pasos. Caminando.
Cabalgata, ahora sí, en las fiestas patronales Nuestra Señora del Rosario, y por este lado pues lo que es la banda Leones. Acá está toda la gente que ya va a asistir el día de hoy, el padre y todos, y la Virgen. Vamos a un recorrido por todas las ciudades del pueblo. Ya viene también el alcalde. Nos estamos, nos estamos, saludos, saludos. Sonrían, sonrían, sonrían. Ahí viene el viejo, míralo. Topen eso que al cabo y me gusta.
corazón.